muchas manos en el plato. Soy Laura, vivo del barrio Puerto Sánchez, en Paraná. Hoy voy a cocinar empanada de pescado. Acá te vivo con mi familia. Mi mamá se llama Alejandra, mi papá se llama Silvio y mi hermana Brisa. Y tengo un perro y un gato, Bigote y Michi. En el barrio Puerto Sánchez viven muchos pescadores, al frente del río Paraná. Cuando salgo de mi casa veo muchos barcos y botes. Acá estamos en el quincho de la familia, con mi mamá Alejandra. Hoy vamos a hacer empanadas de pescado. Y esto es lo que buscan los turistas y lo que comemos nosotros, la familia. La empanada de pescado es muy rica, me gustaría a todos los chicos del país la probaran. Una receta que hicimos con mi esposo y que cada día salen mejor. Ahora vamos a contar la receta de la empanada. Medio kilo de pescado de río, medio kilo de cebolla, un morrón, pimentón, condimento para pizza, aceite, grasa y sal. Primer paso, antes de comenzar, hay que sacarle la espina al pescado. Mi mamá va sacando espina por espina y va poniendo de otro plato. Antes de sacarle la espina al pescado, hay que abrirlo y después desmenuzarlo. Después picamos la cebolla y el morrón y después se fríe. No llega la mano. Le corro al lado. La cebolla y el morrón se tienen que picar muy chiquito, siempre teniendo cuidado por no cortarse. El morrón y la cebolla picada se van a pasar de un plato. Bueno, ahora pasarlo. Pa, ¿cómo pesca? Pesca artesanal. Mi hija, echamos el espinel, lo encarnamos, sacamos hasta 5 o 10 pescados por recorrida, que es para sobrevivir, no es para sacar en cantidad, pues no sacamos mucho. Viene por temporada, ahora estamos en tema del invierno, que viene el moncholo, el amarillo y el patí. Y en verano, que viene a ser la primavera, pescamos el cachorro, el dorado y el mandubé. Ponemos un chorrito de aceite a la sartén y freímos la cebolla y el morrón. Este para freír y se va a freír la cebolla. Cuando la cebolla esté transparente, se saca del fuego. Ahora vamos a mezclar todo con este pescado. Y ahora vamos echando la cebolla, como ven. Y ahora echamos una cucharada de sal. Y también el condimento para pizza. Y pimentón ahora. Y pimentón. Una cucharada. Sí, claro. Ahí. Sí, sí. Chau, chau. Y ahora se revuelve. Y ahora se va devolviendo. Voy a hacer rellenando la empanada y mamá me ayuda con el repulgue.
Mientras Laura termina de hacer las empanadas, yo voy a poner el sartén en el fuego con grasa y eso va a estar 20 minutos para freírla. Después de la escuela, con mi amiga, la Mariana y Juli, vamos a la placita y jugamos. A veces buscamos la pelota para irnos a la playa. Me gusta caminar por el barrio porque es re tranquilo, porque no anda mucho auto. La hora que más me gusta es cuando cae el sol, así tomamos un mate con mi amiga. Yo hice unas cuantas y se las voy a llevar a mi mamá para que la fría. Voy echando una empanada, ya está la grasa. Se está dorando, ya están dorándose, se dan vuelta. Bueno, se la voy a llevar a toda la familia. Thank you.